Bandulce es una compañía que produce productos para el cuidado del cabello. Diferentes tipos de productos, desde peines, cepillos, rulos, y en general accesorios que tienen que ver con el cuidado del cabello. Es una amplia gama de productos, podríamos hablar de 360 productos entre combinaciones y otros desarrollos que se han hecho. Pero en sí eso es la compañía. Ahora, la compañía lo que busca es solventar los deseos que tienen las personas respecto al buen cuidado del cabello. A eso es a lo que produce y a lo que trabaja la empresa. Carlos Gutiérrez, director del Departamento de Diseño de Plásticos Bandux. O sea, en mi cabeza está la parte de diseño y hay una persona que nos colabora en la parte de prototipo y desarrollo. Sin embargo, si juntamos a las personas de mercadeo y a las personas de otras áreas, el capital humano es más grande. Anteriormente, el Departamento de Diseño era un poco más grande. Situaciones diversas han hecho que se reduzca un poco, porque incluía también la parte de diseño gráfico. Entonces había una diseñadora gráfica, había una diseñadora industrial en Bogotá que trabajaba con ciertos clientes muy específicos del sector, y eso hacía que tuviéramos 5 personas en el departamento. Liliana Botía, directora de mercadeo, área profesional. El departamento de mercadeo en Bandux está dividido en 2 áreas. El área del mercado profesional, orientado a distribuidores de belleza y salas de belleza, y el área de consumo familiar, que es el que es de almacenes de cadena, cacharreros, distribuidores. La empresa, digamos que está integrada directamente o depende directamente de la gerencia general. En algún momento dependió directamente de la parte de producción, pero cambió con el tiempo, y el proceso de diseño nos lleva a nosotros a estar directamente relacionados con los clientes. Es decir, nosotros recibimos la información de los clientes, qué necesitan, qué quieren, y con base en esa información se trabaja de acuerdo a los requerimientos y las necesidades que ellos tienen. El área de mercadeo en Bandux tiene algo curioso, y es que somos 3 diseñadoras industriales que lo conformamos. Nos dividimos los 2 mercados y atendemos los 2 mercados, y la integración con el departamento de diseño es total. Participamos activamente en el desarrollo de catálogos, stands, exhibidores, cambios de colores, desarrollo de productos, y nos retroalimentamos ambos departamentos en su totalidad. Podríamos hablar de 3 etapas básicas: recibir la información como primera etapa, una segunda etapa en la cual se hacen propuestas, se hacen prototipos, y una tercera etapa en la cual, después de una previa aprobación, se desarrollan estos prototipos ya en situaciones o elementos reales. Eso incluye desarrollar moldes, utilería y todos los elementos que nos permitan producir esos conceptos y poderlos llevar al mercado. Nosotros tenemos líneas de consumo masivo y líneas para el mercado profesional, pero digamos que tenemos una línea líder a nivel mundial que se llama Marilyn. En Estados Unidos el nombre de la marca es Monroe. Nosotros patentamos el producto, o sea, es un diseño nuestro, patentado a nivel mundial. Nadie pues lo podría copiar. Está, digamos que, caracterizado por sus colores y por sus tipos de cerda. Cada color corresponde a un tipo de cerda de acuerdo a un tipo de cabello. El cepillo Marilyn ha sido catalogado como un cepillo líder por diferentes asociaciones a nivel mundial. No solamente desde el punto de vista del uso, sino también desde el punto de vista de las características que mejoran los acabados para las personas que utilizan el cepillo. El mercado internacional lo ha recibido muy bien. Hemos tenido muy buena acogida de este y en general de toda la línea profesional de la compañía. El diseño ha sido una parte fundamental. Obviamente también figuran los materiales y las características de lo que nosotros manejamos aquí. Aquí nosotros encontramos el área de encerdado. En esta sección se le coloca la cerda al cepillo. Diferentes tipos de cerda dependiendo de las características de uso y de las características que se quieran obtener en los acabados finales con el cabello. Miremos algunos de ellos. Este es el cepillo previo a ser encerdado.
ya ha sido pulido, pintado y se le han colocado elementos adicionales para su uso. Aquí podemos ver el proceso de encerdado propiamente dicho. Marilyn, por su forma anatómica, se ajusta perfectamente a la curvatura de la cabeza y hace que el cabello, al ser trabajado con el secador, se concentre en el área central y haya un mayor estiramiento y digamos que un mejor moldeado. Por eso es que Marilyn es el favorito de los estilistas, porque facilita su labor, hace que el cepillado sea más rápido, hace que el acabado sea mejor. No van a ver, digamos, que la pelea que el estilista siempre tiene con el secador, sino que el cabello se va a mantener ahí y esto facilita la labor de cualquier profesional, inclusive de cualquier persona en su casa. Desde hace mucho tiempo la política ha sido: aquí no se prohíbe pensar, cualquier persona puede aportar. Entonces se reciben ideas desde todos los niveles: presidencia, gerencia, las áreas de mercadeo, las áreas de producción, todos se integran. Digamos que esa siempre ha sido una política que tenía el que fue el gerente que yo conocí cuando llegué aquí a la compañía, el señor Luis Torres Uribe, que él hacía que todas las personas se integraran en el proceso, todos aportaran, y de esa forma se podía generar muchos conceptos. El proceso creativo en muchas ocasiones se desarrolló en esta misma sala, en la cual mucha gente aportaba diferentes ideas, conceptos, ideas que se les habían ocurrido, y eso nos llevaba a un concepto definitivo. Nos ha ido muy muy bien con Marilyn. En Colombia, digamos que fue un éxito y ahora mismo ya está muy posicionado. La labor de mercadeo fue ardua durante 2 o 3 años. Nosotros hicimos seminarios a nivel nacional. Casi que todas las semanas estábamos en una ciudad diferente del país. Los tamaños de los seminarios eran desde 10 personas hasta 600 personas lográbamos congregar, dando a conocer el producto y aprovechando para darle un poco de capacitación a los estilistas que, digamos, están, o sea, tienen muchas ganas de capacitarse, porque las opciones y la oferta de capacitación en el país para ellos no es muy buena. Este es el producto ya listo. Como pueden ver ustedes, acá ya tenemos las etiquetas, los elementos que se van a utilizar como apoyo para exhibición y el producto finalizado y listo para uso. Habitualmente nosotros lo que hacemos es colocarlo en bolsas, cajas de cartón, y el producto queda listo para el uso tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El trabajo de Marilyn y el trabajo del desarrollo de los productos profesionales siempre va de la mano de estilistas, es decir, sacamos a pruebas para que ellos retroalimenten nuestros diseños. Tuvimos durante mucho tiempo, durante muchos años, una peluquería aquí en Bandux, que era como nuestro laboratorio, en donde probábamos los diseños, en donde probábamos los cambios, y así poco a poco íbamos mejorando los productos que ya teníamos y nuestros nuevos desarrollos. Podríamos decir que el diseño para Bandux es un proceso de materializar muchos sueños y muchos deseos de los clientes de nosotros, y más allá de los clientes es de los usuarios finales, que es lo que ellos quieren, cómo se quieren ver, cómo quieren proyectar su imagen a través o gracias a la ayuda de los productos. Entonces, el diseño lo que ayuda es a materializar esos deseos que las personas tienen. Les da la posibilidad de sentirse bien, de estar bien presentados o de simplemente cambiar el look y jugar con sus apariencias. Y todo eso gracias a los desarrollos y a los diseños que nosotros hacemos. Entonces, esa sería una definición desde el interior de la compañía. Para mí el diseño es, digamos, buscar la manera, es un proceso en donde se busca la manera de facilitarle la vida a la gente y de facilitarnos la vida, pues, en general a todos. En donde se mejoran procesos productivos, en donde se mejoran el uso de productos. Aparentemente mucha gente puede decir, pues hacer un cepillo, eso es soplar y hacer botellas, porque su forma es muy sencilla, pero
el conocimiento técnico, los procesos y todo lo que involucra esto es lo que ha hecho variar esos niveles de complejidad. Hablar de un producto en específico no aplica. Cada uno ha tenido diferentes niveles de complejidad. Podría uno decir es más bien de niveles de complejidad a nivel de la investigación y de los materiales. Hemos trabajado muchos tipos de maderas, muchos tipos de plásticos, diferentes tipos de metales, y eso nos ha hecho ver diferentes situaciones en el proceso. Que una diseñadora o que tres diseñadoras hagamos parte de un departamento de mercadeo, a mí me parece, me parece fabuloso, porque digamos que el diseño nos permite ver la parte del uso, del funcionamiento, la parte de antropométrica, de ergonomía, de cómo debe ser el producto. Mientras que en la parte de mercadeo lo que nos permite es ponernos del otro lado, ver cómo el usuario final o cómo el cliente está percibiendo el producto, y así podemos integrar esas dos partes y desarrollar algo pues con una mayor posibilidad de éxito. Ahora, el diseño aquí nos ha servido para muchas cosas, no solamente el diseño de productos, sino también cómo vendemos nuestros productos, la exhibición en puntos de venta, la presencia de la compañía en ferias, y cómo a través del diseño nosotros hemos vendido la compañía y hemos mejorado la visión que se tenía de ella. De ser una visión un tanto regional y de una empresa que tenía un perfil bajo, a proyectarse en niveles internacionales de una manera mucho más amplia. El diseño gráfico también ha jugado un papel muy importante en todo ese proceso. Entonces, por eso te podría decir que el diseño es un conjunto de elementos que han servido como base fundamental para poder proyectar a la compañía. La compañía ha tenido presencia a nivel internacional en ferias. Hace 15 años aproximadamente, la presencia de la compañía era más una presencia de visita. Nosotros íbamos a las ferias a ver, más no íbamos como protagonistas. En el 2000, digamos que se va como por primera vez con una formación definida a la Feria de Bolonia, que tal vez es una de las ferias más importantes en cuanto a elementos de cuidado para el cuerpo, incluido el cabello. En ese momento se montó toda una infraestructura de stand, manejo gráfico, manejo de productos que nos permitieron hacer ya un lanzamiento oficial de la compañía a nivel internacional. La compañía se conocía, teníamos clientes en ese momento en 30, 35 países a nivel mundial, pero no había como una presencia fuerte desde el diseño. Al entrar en esa feria, al mostrarnos desde esa feria, se dio una perspectiva diferente de la compañía. Entonces esa perspectiva permitió que las personas conocieran otra faceta de Van Dux, una faceta más elaborada, más estructurada, una faceta que desde el diseño mostraba productos, mostraba servicios, mostraba soporte y obviamente mostraba toda la calidad que nos respalda.